find how we do it. I don't care tonight, she don't care, we like almost there, the right vibe, ready to get live, ain't no surprise, take me so high, jumping those dives, surfing the crowd, ooh, then I gotta be the man, I'm the head of my band, mic check, 1, 2, shut them down in the club where the playboy does, so they all get loose, loose, out the bottle, we all get fit, then again tomorrow, gotta break rules, cause that's the motto, club shut down, 100 supermodels. Hola, hola, ¿qué tal? Este aplauso así con mucha energía, con toda la vibra del mundo, así, agarre así el aplauso y agárrelo y abrácelo para las personas que están ahí en casita, donde quiera que nos estén viendo, en la oficina, en el trabajo, en los hospitales, donde quiera que llegue este programa en estos momentos, agárrelo y abrácelo porque este aplauso es para usted. Y es que este aplauso va lleno de amor, va lleno de alegría, va lleno de agradecimiento, va lleno de pura energía positiva porque queremos arrancar así esta mañana. Si es que usted está despertando o si es que usted a lo mejor ya tuvo... desde bien temprano, a lo mejor por ahí una rachita medio extraña, a lo mejor tuvo una rachita y dijo, híjole, algo pasó ya en la mañana, pues cambia esa actitud, por aquí le estamos enviando toda esta energía, pero sobre todo porque ya es mitad de semana, mi Ale, mitad de ombliguito de semana, ya estamos más para allá que para acá, ¿verdad?, el fin de semana. Así es, estamos a mitad de semanita, hay que disfrutarla, dame besito, Me gusta porque como la Niurka, así agarro yo a mi perrita y se deja así muy bonita. Está fascinante. ¿Sabes quién hacía eso también? La Kika. Mi perrita, que en paz descanse, que se me murió. Así la hacía, la agarraba del cachete y le daba besitos y quedaba ahí fascinada. Podía estar así. También así mi ahijada, así es. También así Alondra, también así le doy besitos y ahí se quedan. Porque es cariño, por eso les claro, gusta, ¿verdad? Claro, es un rico cariñito, sí, se siente sabroso. Entonces ahí en casita, si no tiene quien le dé un cariñito, pues usted solita, ¿verdad? Sí. Ahora sí. Agárrese de ese besito, agarre su piernita, si tiene elasticidad, agarre su piecito y besas a su piecito. Sí. Si alcanza que se dé besitos, sí, claro. También. ¿No? Se vale. O si no alcanza, ¿sabes qué puede hacer? Así, mire, un besito en mi rodilla, un besito en la otra rodilla, un besito en el muslo, un besito en el pechito. Es que es cierto, mire, es en serio, parecería broma, pero es real. Cuando usted se empieza a dar cariño a usted mismo, a su cuerpecito hermoso, a agradecerle al universo, a Dios, lo que tiene, créame que se genera una energía bien padre, ¿sí o no, mi Ale? La verdad es que sí, y como decimos siempre, pues hay que querernos, hay que consentirnos nosotros mismos, y luego ya pues vendrá el cariño de las demás personas, ¿verdad? Pero siempre empezamos con nosotros. Así con es. Uno mismo. Empezar con uno mismo, ya cuando uno mismo se llena de amor, entonces ya es bien fácil dar amor a los demás. Porque cuando uno, fíjese, a ver, vamos a ponernos a reflexionar un poquito. ¿A poco nos sucede que a veces nos levantamos y lo primero que hacemos es vernos en el espejo y decir, ay no, esta narizota? O ay no, estos ojos, este ojo así como que está así. O que ay, los labios tengo muy chiquito y quiero inyectarme porque lo quiero más. O se levante, ay no tengo pompi. Oiga, pues ya, ¿eh? Sí, ok, dice, qué chinito está, lo quiero más grande. No, pues si Dios y el universo le dio eso, bueno, pues ámelo, quiéralo, respételo y cuídelo porque es suyo, de nadie más. Acuérdese que habemos unas personas que generalmente, por lo general, somos inconformes con muchas cosas. Entonces, vamos a tratar de ser conformes, aunque dicen que no hay que ser conformistas, pero yo creo que a veces es bueno conformarse con lo que tiene. Porque primero, por ahí empieza, aceptar lo que uno tiene, luego conformarse con eso y ser feliz con eso. Si usted puede ser feliz con lo que Dios le dio, con lo que la vida le dio, qué maravilla, ¿no? Entonces mejor cambie esa actitud. Levántese y diga, ok, sí, estoy bien narizón. Mire, por ejemplo, yo estoy narizón y me dicen chato, pero es mi nariz y es mi mono y te puedo respirar. Sí, a veces me salen moquitos, pero son míos y puedo respirar. Válgame. Y por algo son maravillosos. Entonces hay que tratar de cambiar esa actitud. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, mija. Estamos de acuerdo. Ándele, esta pues. Mañana. Si no, van a parecer que están tontos. Oye. Josecito está de acuerdo con sus ojos. Ah, claro. ¿Ya? ¿Por qué no, verdad, Josecito? Pues, ¿Qué tiene sus ojos de malo? Oye, pero no, pues ya la bienvenida a todo el público televidente. Este miércoles hay que disfrutarlo. ¿Y qué te parece si una vez? Pues vemos qué es lo que vamos a tener el día de hoy aquí en el cafecito de la mañana. ¿Te late? Vamos a ver. ¿Todavía no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? 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 Es lo que llega. Pues que llegue Wally entonces, ah, ¿no? Ah, pues sí, mira. Que llegue Wally. Llega Wally, pásale Wally. Viene Wally. Válgame. Oye. La frutería. Mira nada más. Y Wally viene bien acompañado. Mira nada más, se trajo el mercadito. Mira, nos trae cafecito. Primero un cafecito para ti. Gracias. Wally viene y nos trae cafecito, por supuesto, porque este programa se llama El Cafecito de la Mañana. Oye, y miren nada más lo que nos acaban de traer. Qué rico para... Mire, para las personas que no, para las personas que dicen que aquí no hay diferentes tipos de frutas, sí hay. A veces yo también digo eso, pero si usted le busca, hay diferentes mercados en esta localidad, en esta frontera.
en donde usted encuentra este tipo de platanito. Mira, mire, qué chiquito platanito, ¿verdad, chavos? ¿A quién les recuerda? Vale, ¿a quién les recuerda? Mira, este platanito, que es, no, es que no recuerdo cómo se llama, ¿tú sabes cómo plátano, se llama? Plátano dominico, ¿Dominic? Sí, dominico, ¿sí? Algo así. ¿Plátano dominico? Sí. Dominic. Bueno, plátano dominico, que este plátano supuestamente dice, no sé, dice, saludo, te mandan saludos, Taquito, el día de hoy. Bueno, está platanito chiquito, y luego el tecojote. Tejocote. Ah, tejocote, ese es el tejocote, ese es el típico que ya vamos a empezar a ver más común ahora que empiezan las festividades navideñas, ¿verdad? Como sí, lo que viene siendo los calientitos. Ándale. Y luego le ponen, hay personas que le ponen también a los diferentes tipos de tamales. Ahí ya es que le ponen mucha fruta a los tamalitos, sí, a veces le inyectan por ahí tejocote. Y este que no les da miedo, oye, este coco está muy peludo, ¿no? Bueno, coquito, qué rico que se antoja. A ver si trae. Quiero ahí, agüita. A ver si oyen. ¿Se oye? Más o menos, ¿verdad? Bueno, pues nos trajeron este rico, esta rica frutita. A ver, yo voy a entrarle un platanito. ¿Alguien gusta? ¿Quieres? Sí. ¿Magu, quieres? ¡Ay, mira, Magu! Me lo recordó a ti, Magu, Alvidres. Ahí está. Bueno, mira, vamos a probar este. Por cierto, ¿sabes que este plátano, este tipo de plátano, le gusta mucho a mi papá? Mi papá compra de estos chiquitos en lugar de los grandotes, ¿sabes? Está bueno. ¿Quieres probarlo? No, ahorita más tarde. ¿Más ratito? Sí. Sabe bueno, ¿eh? Está diferente. Ok, gracias, Wally. Ni caso le hicimos a Wally, ¿verdad? Pobrecito, gracias. Muchas gracias, Wally. Vámonos. El tanto que se preocupa por nosotros. Pero bueno, mejor ahora sí. Ahora sí. Ahora sí vamos a ver lo que vamos a tener el día de hoy. A ver. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Vamos? Señores, qué mejor que arrancar bien el día con nosotros. En el programa de hoy, usted verá lo mejor. Iniciaremos con música de Barbra Streisand y su tema, Evergreen. Para que esté enterado de lo que acontece en nuestro entorno, le tendremos lo más sonado del espectáculo, los videos de las redes sociales y todas las noticias del mundo entero. Hoy en La Jugoterapia le diremos cómo preparar un delicioso jugo para mantener la vitalidad en su cuerpo. ¡Estará delicioso! Y no se puede perder el segmento de ginecología y obstetricia con el doctor Abelardo Lemus. Le tendrá un tema muy interesante. Lucir espectacular ya no es un problema. Por supuesto, con los tips y trucos de belleza de Citlali Zazarret. Y le presentaremos el segmento de psicología en los adolescentes con el experto en la materia, Daniel Reina. Le presentará un tema muy interesante. Y es miércoles de cartelera, por ello Ricardo Ortega le tendrá accesos dobles para Cinemex El Camino. Gane sus cortesías estando muy pendiente. Y cerraremos con broche de oro con un musical solo para usted, del cumpleañero Espinoza Paz y su tema, ¿Por qué le engañé? Dame pose de rodillas. Para hacerla sonreír, pero se encierra en su mundo, aunque le vuelva a insistir, dice que yo la confundo. Que este miércoles sea formidable para usted, es 29 de octubre y que su café esté servido en la mesa. Muy buenos días. Y muy buenos días. Y muy buenos días, así es. Y el día de hoy vamos a arrancar con una frase positiva. Ya tenemos aquí nuestro cafecito en la mesa. Qué rico, ¿verdad? ¿Y qué te parece si le dedicamos esta frase, bueno, pues a todas las personas en estos momentos para, pues para meditarlas, así de plano, se le hace así muy complicado ahorita que vea la frase y digo, hijo, es que está medio dura la frase, ¿verdad? Pues está medio heavy. Mínimo, medítela. Mínimo. Así es, y es que mira, ahí te va. Las personas fueron creadas para ser amadas, las cosas fueron creadas para ser usadas. La razón por la que el mundo está en caos es porque las cosas están siendo amadas y las personas siendo usadas. ¿Sas? Esta frase es de Anónimo, que volvió. Se hizo presente. Se hizo presente y muy cierto, ¿eh? Y qué lamentable, porque cada vez vemos esto más frecuentemente, que le damos más importancia y le tenemos hasta más cariño a las cosas materiales que a nuestro prójimo, a nuestros seres queridos. Qué triste. Fíjate que ahorita les voy a compartir, a ver si
A ver si luego lo pasamos. Ayer estaba viendo un video de esos de las redes sociales que sacan. Ya es que hay canales que se dedican a hacer videos y cosas así de internet. Pues ayer estaba viendo un experimento que hicieron de una persona iba y le pedía comida así a personas que estaban comiendo así en los puestecitos. Ajá. Así, oye, ¿me das una mordidita? Pero obviamente era un desconocido. Pues claro que nadie le quiso dar nada a nadie. Y ya al último llegan y le entregan a un homeless, a una persona sin hogar, le entregan una caja con pizza. No estaba llena, no estaba completa la pizza, pero traía unas 3 rebanaditas de pizza. Y se la entregan así como que alguien, oye, nos quedó esta pizza, ¿la quieres? No, sí, pues encantado, ¿no? Y al rato llega el mismo muchacho que estaba pidiendo comida a las demás personas y le pide al homeless, oye, ¿me regalas un pedacito de...? Claro, claro, y le da su pedacito de pizza. Okay. Entonces, ya, pues el chavo se come, y ya le dice, ¿sabes qué? Ya me tengo que seguir con mi día, pero, y le da dinero al homeless. Pues el homeless se pone a llorar, y me da mucho sentimiento, porque se ve como que el chavo, el homeless, se acaba de quedar sin hogar, porque se veía así como que con, no se veía tan sucio, ni se veía, sino que hay gente que con la crisis que se está viviendo, pues se queda sin pagar, sin trabajo, y se queda sin pagar renta con y todo, tantas pues, deudas, ¿verdad? Y te tienes que salir de tu casa. Entonces al chavo como que le dio mucho sentimiento que alguien se acercara y lo ayudara. Claro. Pero pues siempre es bueno, no sabemos cuando alguien se acerca a pedir ayuda y cómo puede resultar la cosa, ¿no? Así es. El cambio, ¿no? El cambio que puedes hacer con una persona. También. Con un gesto. Así tan pequeño, tan a lo mejor. Tan pequeñito. Oye, pues sí, una anécdota muy bonita. El video ese estaría padre que a ver si lo podemos mostrar. Sí, a ver si mostrar. Lo pasamos. A ver si lo podemos si mostrar lo para que lo vea el público, para que pues sepa exactamente. De qué se trata. Lo que pasa es que ayer que lo vi no estaba subtitulado. ¿Dónde lo viste? En Facebook, ya ves que te aparecen canales, así que, bueno, una publicación de no sé qué, pero no estaba subtitulado. Entonces sí dije, bueno, pues a ver si se puede subtitular y luego ya que lo que pasemos aquí, pero está muy bonito. Entonces hay que amar a las personas más que amar las cosas materiales. Así es, y hacer un lado sobre todo el egoísmo, ¿no? Tratar de apoyarnos. Sí, vamos a amarnos todos. Así todos. Es. Oye, pues una frase muy bonita, una frase muy buena el día de hoy, precisamente arrancando este programa hoy miércoles, este programa que es para usted. Con cafecito en mano. Le decimos buenos días. Bueno, pues ahí está, vámonos de lleno con lo que sería su santo. Tal vez usted no sabía y lleva alguno de los nombres que vamos a pasar a continuación. Y si es su santo, entonces podemos recomendarle que exija lo que quiera. Podría exigir el día de hoy un tejocote, si quiere un tejocote. Si quiere un plátano dominico, si quiere un coco, si quiere una tuna, si quiere una granada. Lo que se le antoje. Si quiere un chupirul el día de hoy, bueno, pues entonces también tiene todo el derecho. Porque estamos hablando de Berlinda, de Zenobio, de Cencio, Etelnoto, Etelnoto ese, Etelnoto. Y luego Narciso, mira Narciso, para mi buen amigo Narciso que es instructor de un gimnasio. Bueno, era instructor de un gimnasio, ahora creo que está en el CrossFit. Narciso, un fuerte abrazo por si me estás viendo, saludos. Fidel, mira Fidel Velázquez, Fidel Castro, Fidel de la Luz, Fidel de ¿Fidel qué? ¿Rueda? Fidel Rueda, es un cantante, ¿verdad? Sí. Fidel Rueda, va rodando. Por favor. Fidel Rueda, Teuderio, Fidel Rueda, Qué bonitos chistes, cuentan, ¿eh? Ándale. Nunca hablas y cuando hablas es para decir chistes muy chistos, muy chidos. Muy chistosos. Bueno, estas son las personas que estarían celebrando su santo el día de hoy. Así es, y exija lo que más se le antoje. También es momento de recordar fechas importantes, que es lo que sucedió un día como hoy, pero de años atrás. Nos vamos específicamente hasta el año de 1934, Pepe. Y es que, ¿qué es lo que ocurrió en esta fecha? Bueno, pues que muere el compositor Gustavo E. Campa, considerado el...